Ay, está hermoso. Hola mundo, bienvenidos un día más a mi canal. No sé si se escucha muy bien que digamos, pero no les hice el intro en mi casa porque no tenía pensado hacer este video, pero pues nunca los he traído Snorkelear conmigo y hoy es el día. Hoy me voy a ver con Melissa, ustedes ya la conocen, y Richie, creo que a Richie no lo conocen, pero vamos a Snorkelear aquí. Este es el Parque de la Reina y sí, creo que voy a tener ahorita unas capturas ya submarinas porque Melissa trae su GoPro, entonces vamos a poder meterla. Y vean esto, es que el agua está hermoso, la neta. Y espero que no se tarden muchos porque yo acabo de llegar, pero como ellos viven más lejos, entonces igual se tarden un poco más. Pero vean esto, yo los voy a estar esperando ya acá abajo en la sombra, en las rocas, porque no nos vamos a playa, nada, o sea, es en rocas. Ahorita les enseño bien. Ok, al final no se pudo grabar video debajo del agua, pero tomamos algunas fotos, entonces se las voy a poner para que vean más o menos cómo se ve, porque la verdad es que el agua estaba riquísima, riquísima, neta. Ok, todos los que son de Acapulco creo que conocen el Parque de la Reina. Está enfrente del Fuerte de San Diego, que es un museo. Y pues entras por acá, es público. Y pues allá es donde usualmente estamos. Voy a poner mis cosas allá y yo creo que me voy a sentar un rato esperándolos a ver a qué horas llega. Y yo diría que llegué hace como media hora, pero es mentira, acabo de llegar como... Lo que sí, chicos, es que si vienen a nadar o cualquier cosa, por favor, llévense su basura. Vean, hasta un cubrebocas hay. ¿Ya viste cómo se ve? ¿Habrán jugado waterpolo? Ay, no lo sé. Ya tiene rato que está eso. Porque ahí hay una patería. Ah, tal vez. Yo sé, ayer fui a la playa. ¿Eh? No, no he ido a votar. Para empezar, no sé quiénes son los candidatos. Vota Morena para sacar al niño. Ah. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Quién sabe? ¿Se quedó allá? Allá viene. ¿Ahí viene? Sí, ahí viene. Viene de blanco, ¿no? Sí, ahí viene. Hay un montón de basura. Ay, pero el agua se ve bien rica.
Estoy grabando. Sí. Es qué rico. Ah, para todo bonita, qué bonita. Creo que es una grabación. Ya vamos a la casa, son las 3 de la tarde. Tal vez compré algo para comer, no lo sé. Pero sí. Perdonen mis fachas, pero hay algo de lo que yo quiero hablar y es acerca de este video. Ustedes lo pudieron ver, la playa, aunque estaba genial, la zona donde yo estuve, que son las rocas, usualmente pues va gente, más que nada local, pero es un tema muy importante en cualquier playa, lugar al que tú vayas. Por favor, llévate tu basura. Es que neta, no saben la cantidad de basura que encontramos. Un cubreboca, creo que sí lo mencioné, que había un cubreboca ahí y ustedes lo pueden ver, que mientras estaba haciendo las tomas había basura, había latas de cerveza, había plásticos. Y sí, tal vez no es toda la basura del mundo que tú digas, pero pues toda se va al océano. En esta temporada de lluvias que pues está, toda esa basura que estaba ahí, si no fue recogida que por nosotros o por alguien más que la recoja, porque la verdad ese día no recogimos basura. Pero Melissa siempre va a unas campañas de limpieza y siempre me menciona que luego limpia y la playa donde va a limpiar queda igual de sucia como cuando fue limpiada. Entonces, sí, no tiene mucho caso limpiar, pero oigan, por favor, ¿qué les cuesta llevar su basura? Si te llevaste las cosas llenas al lugar, playa, bosque, río, lo que sea, lleno, pesado, te lo tomaste y lo dejas ahí, no lo hagas porque te afecta también a ti, ¿ok? Simplemente quería decirles eso, ustedes pueden verlo y la verdad es que la naturaleza nos da cosas hermosísimas para ver, como tal vez en las fotos no lo pude captar tan bien, tal vez algún pronto video les enseña más o menos cómo es snorkelear y todo eso, pero la verdad es que la vista es maravillosa y es sumamente triste cuando vemos tanta basura, no solo para nosotros, los pescadores también lo ven, turistas lo ven, pero ni siquiera, se emborrachan, dejan su basura ahí y ya, bye, yo solo vine a divertirme, bye. No, es que no es así. Simplemente solo quería decirles eso, quería sembrarles la semillita esta de conciencia, tal vez se les dice, para que ustedes no hagan lo mismo, no dejen su basura en ningún lugar, ¿ok? Si hay un bote de basura, pues tíralo ahí, pero trata de llevar tu basura contigo mismo, o sea, ya no pesa, ya no tienes el líquido, ya no tienes nada de lo que traías cuando estabas cargado con esas cosas, entonces pues sí, es recomendable llevarse su basura. Ya me tardé como 3 minutos haciendo esto, pero es que la verdad me da un enojo y un coraje y a veces una impotencia al no poder hacer nada al respecto, porque a pesar de que tú limpias, sacas tu basura, pues se sigue llenando y sigue pasando, ¿ok? Simplemente lo digo.